Estos pequeños animales reciben su nombre común por su forma de desplazamiento por medio de saltos. Existen unas 11.000 especies y según la región donde viven pueden ser nombrados de diferentes formas. Los saltamontes se diferencian de los grillos por tener antenas mucho más cortas y por poseer un cuerpo más delgado. Como en todos los insectos, su anatomía se divide en cabeza, tórax y abdomen. Posee tres pares de patas y dos pares de alas, de las cuales las primeras son correosas y estrechas. Es curioso que las patas terminan en estructuras parecidas a las garras de los mamíferos, pero les son muy útiles para sujetarse. Asimismo, sus patas traseras, que destacan sobre las delanteras, son muy fuertes y poseen un fémur robusto. El tamaño de los saltamontes es muy variable según la especie, pero lo más común es que las hembras sean más grandes que los machos. Algunos son tan pequeños que miden apenas unos milímetros hasta un centímetro, pero otros llegan a medir hasta unos 11 centímetros de longitud. Muchos miden de 5 a 11 centímetros. Los más conocidos tienen una superficie externa de color verde o marrón, pero algunos exhiben otros colores como el rojo y el gris, y unos más muestran patrones de manchas. Los saltamontes se encuentran en casi todo el mundo, pero son más abundantes en las regiones tropicales. Después de estas, las regiones templadas son las que tienen mayor cantidad de esta especie. Una gran parte de los saltamontes prefiere vivir en el suelo en hábitats abiertos y secos con mucha hierba, pero en general pueden hallarse en bosques tropicales de tierras bajas, pastizales y tierras semiáridas, solo por mencionar algunos. Las especies de los trópicos se encuentran tanto en líquenes y musgos como en las copas de los árboles. Estos insectos son casi exclusivamente herbívoros y su dieta se basa en hierbas que consumen regularmente durante el día. Complementan su alimentación con el polen y néctar, y en algunos casos pueden ser omnívoros, ya que no desperdician insectos o invertebrados más pequeños. Se sabe que pueden llegar a consumir heces de animales. La mayoría de las especies de saltamontes producen unos sonidos chirriantes que funcionan como una forma de comunicación. Estos sonidos, llamados estridulaciones, se producen cuando los insectos frotan sus patas posteriores con una hilera de pequeñas clavijas contra los nervios de las alas traseras. Todas las especies tienen distintivas frecuencias de estridulación. Cabe aclarar que generalmente solo los machos generan estridulaciones para atraer a las hembras, pero en algunas especies las hembras también tienen esta capacidad. Los adultos pueden ser presa de mamíferos pequeños y medianos como los anfibios, moscas, hormigas, abejas, arañas, aves y muchos otros animales. En adición, son vulnerables al ataque de virus, bacterias y protozoos que llegan a causarles grandes enfermedades. El ser humano no es un depredador importante, pero en algunas zonas acostumbran capturarlo y consumirlo como alimento.